Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Zootecnia Veterinaria es mi pasión. Darles las gracias nuevamente por estar acá con nosotros y atender el llamado que realizamos con el tema de agrocharlas. En el día de hoy, un conversatorio muy especial, estaremos hablando de la ganadería Charolais y Charbrai. Un invitado muy especial que en unos momentos les estaré presentando. Antes de iniciar este conversatorio, invitarlos a que compartan este en vivo en grupos de ganadería o grupos de interés para que más personas puedan vernos y no se pierdan de este interesante conversatorio que tendremos en el día de hoy. Invitarlos también a que se unan a nuestros grupos. Tenemos unos grupos de WhatsApp, grupos de Telegram y tenemos también una suscripción por correo completamente gratis para que cada vez que tengamos un conversatorio o una charla como esta le estaremos avisando a través del correo electrónico. En la descripción de este en vivo, para los que nos están viendo tanto en Facebook como en YouTube, se pueden suscribir completamente gratis para que estén al día de todos los eventos que realizamos cada semana. Invitarlos para que etiqueten a sus amigos, para que se suscriban a nuestras cuentas y obviamente para que se suscriban en las redes sociales de nuestros invitados que más adelante estaremos mostrándolas. Muchas gracias. Pueden realizar todos los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. En estos momentos los estaremos revisando en el transcurso del conversatorio y le estaremos respondiendo en la medida en la que avancemos las preguntas que realizamos. Esas preguntas las vamos a estar respondiendo al final del conversatorio, pero en estos momentos me gustaría que nos comentaran si nos están escuchando. Si nos están escuchando bien, si el sonido está bien, si la señal está bien, coméntenos de qué país nos están viendo y cuáles son los temas de interés para cada uno de ustedes. Como les mencionaba, en el día de hoy estaremos hablando un conversatorio de la ganadería Charolais y Charbrai. Estaremos con dos representantes de la Asociación Nacional de Colombia de Ganado Charolais, Charbrai. Doctor Daniel Bustamante, zootecnista de la Universidad de La Salle, en la actualidad es vicepresidente de la Asociación de Charolais y Charbrai, también es criador de las razas ya mencionadas, juez internacional de la raza Charolais y consultor en mejoramiento genético y cruzamiento. Tenemos también invitado, también tenemos como invitado al doctor Sergio Esteban Lascaro, zootecnista de la Universidad Nacional, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Colombia de Charolais y Charbrai, clasificador de la raza Charolais. Muy buenas tardes a nuestros invitados. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en este momento? Muchas gracias por la invitación. Doctor Daniel, buenas tardes. Hola, Kevin. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia y a nuestro director ejecutivo, Sergio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para compartir y hablar sobre las razas Charolais y Charbrai. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación en este conversatorio. También damos la bienvenida al doctor Sergio. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra hoy? Buenas tardes, doctor Buenas tardes, Kevin. Un doctor gusto Kevin. Un estar acá, un gusto estar acá, compartir un el gusto espacio, compartir el espacio, agradecerles a ustedes, a agradecerles a su ustedes página, a su por la página invitación y por el invitación espacio y de por dar el espacio de dar a conocer más la raza, razón más la asociación. Y bueno, pues yo creo que es yo creo un día que es un día apropiado sobre para la aprender raza, más sobre la aprender raza, aprender sobre estos temas y bueno, con un panelista excelente excelente como Daniel es el doctor Bustamante, Daniel Bustamante, que personalmente es la persona es la que más persona que sabe más sabe de la raza charolés en el país. Entonces, yo creo que es una excelente oportunidad que tenemos todas las personas acá, que todas las personas que se conectan para aprender más para sobre aprender la más raza, para empezar sobre la raza, a desmentir ciertos mitos, ciertos mitos que hay sobre la que raza, hay sobre la y para raza, aprender y más para sobre aprender ganadería más y sobre sobre vacas, ganadería que y sobre sobre vacas, vacas, que es por lo que ¿no? estamos acá, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes por atender este llamado, a que compartan su experiencia y sobre todo para que conozcan la asociación de ganado de Charolais y Charbrai que existe en Colombia. Vamos a hablar un poco de qué están realizando, cuáles son esos proyectos que se vienen para la asociación, para el caso de Colombia, aunque estaremos tocando temas a nivel internacional de este tipo de ganado que de alguna manera, a pesar de que la raza Charolais tiene muchos años de haber evolucionado, también es cierto que muy pocas personas la conocen a profundidad y esto ha creado que en parte exista una mala información sobre la raza, ¿no? Que estaremos, digamos que hablando en el transcurso de la tarde. Muchas gracias entonces nuevamente.
Estamos monitoreando los comentarios a ver si el sonido está perfecto para poder iniciar con este conversatorio tan ameno que vamos a tener en el día de hoy. Estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube, Zootecnia Veterinaria es mi pasión, y también desde nuestra página de Facebook, Zootecnia Veterinaria es mi pasión. Entonces, si en el estudio nos están dando vía libre entonces para iniciar con buen sonido. Antes que nada, aunque ya los presenté, sí me gustaría que nos comentaran un poco acerca de quiénes son ustedes, cuál es la experiencia que tienen con relación al tema que vamos a conversar en el día de hoy. Entonces, empezamos con el doctor Sergio. Bueno. Como el doctor Kevin dijo, Sergio Lascarro, yo soy el actual director de Charolé Charbray. Ya llevo alrededor de dos años en este cargo, más o menos tres conociendo la raza. Entonces soy el encargado también de las técnicas, de recorrer las ganaderías con la raza Charolé, con sus cruces, pues nada, lo que necesiten, cualquier pregunta, cualquier inquietud, con todo el gusto, la experiencia que he ganado en este tiempo ha sido enriquecedora, soy zootecnista de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces como profesional y como actual director ejecutivo, estoy dispuesto a responder las preguntas en este conversatorio. Doctor Daniel. Bueno, en mi caso, contacto con la Universidad de La Salle, como ya lo mencioné en la introducción. Y desde mis primeras prácticas tuve mi primer contacto con la raza. Yo hice mis primeras prácticas en la Hacienda San Luis. La Hacienda San Luis es una de las haciendas que hizo la importación de ganado en pie a Charolé en 1958, junto con el ingenio Manuelita y el ingenio Río Paila. Allí pude aprender de primera mano del doctor Luis Eduardo de Mura, criador y zootecnista, un gran profesional. Ahí hice mis primeras prácticas, después hice mis segundas prácticas en la Asociación Charolé, después pasé a la parte técnica y finalmente a la dirección ejecutiva, el cargo que ocupa hoy Sergio. Ese cargo lo desempeñé durante 2 años y durante esos 2 años pues, tuve la oportunidad de recorrer diferentes departamentos de Colombia, diferentes ganaderías de Charolais y de Charbray para ver el desempeño de las razas tanto en puro como en cruces en los diferentes sistemas. Posteriormente me volví criador y consultor de diferentes ganaderías, criador de la raza Charolais, posteriormente de la raza Charbray, y en ese ejercicio pues seguí aprendiendo y tuve también la oportunidad de ir a México, en diferentes oportunidades a Francia. Ya alterné la crianza de Charolais de Charbray como director comercial de Empresa Genética Especial, que es una empresa que se dedica a la congelación de semen de toros nacionales y de semen importado de Francia, con la representación de Evolución Internacional, empresa en la que trabajo actualmente como Business Development Manager para América Latina y con quienes me he podido capacitar en la raza Charolais y en diferentes razas de carne y de leche en Francia. Entonces, pues el contacto y el gusto y la pasión por la raza, tanto en pura como en sus cruces y sus derivados como el Charbray o el Canchim, pues es todo. He tenido el gran privilegio de compartir conocimientos y experiencias con gente de muchísimos años en relacionados con la raza, como el doctor Luis Eduardo Mura, que ya lo mencioné, y en otros países como Pepe Medina o José Medina, que es el presidente del Comité Técnico de la Raza en México. Muchas gracias, doctor Daniel. Mucha experiencia. Vemos cómo a través de una pasantía llegó a enamorarse de una raza tan interesante y tan bonita. Yo, en lo personal, así no la conozco. Yo soy de clima caliente, muy caliente, y acá pues es el seguro que predomina. Pero sí me gustaría en algún momento visitar una ganadería que críe este tipo de ganado y ya tener ese privilegio de verlos en persona. Bueno, bienvenido. Señor, muchas gracias. Hablemos un poquitico acerca de la asociación que ustedes representan y que han venido trabajando. ¿Cuál es una breve historia de esa asociación y cuáles son esas, digamos que fortalezas que se han venido creando
a través del tiempo desde que fue creado. La asociación nace el 19 de junio de 2009, tras una búsqueda de 12 ganaderos, de mejorar sus producciones, de tener más rentabilidad en cada una de sus ganaderías. Entonces, tras una búsqueda, pues logran encontrar la raza charolé y deciden empezar a criar de esta raza. En el año 2009, como lo mencioné, ya ellos se agremian y empiezan a trabajar en pro del reconocimiento de la raza, en pro del crecimiento, del buen nombre. Y bueno, ahí nace Asocharolé Charbrai. De ahí en adelante, pues bueno, tras el trabajo de ferias, de eventos, la raza empieza a darse a conocer. Y bueno, ya después de esto, el reconocimiento de los ganaderos, de ganaderías muy importantes, de personas del gremio muy importantes, empieza a ser un factor determinante para el crecimiento de núcleos genéticos o el establecimiento de diferentes núcleos genéticos en diferentes partes del país. Entonces, bueno, ya 11 años después, creo yo, sí, ya 11 años, aunque bueno, este año ha sido un poco anormal para la asociación, la raza ha crecido bastante, se han llevado a cabo 10 ferias nacionales y diversas ferias en diferentes municipios. Nosotros, digamos que todo el año estamos viajando en diferentes municipios donde se encuentran los criadores de la raza, donde se encuentran propietarios de los animales y quieren sacar sus animales a ferias. Nosotros como asociación les hacemos un acompañamiento para que ellos se sientan más seguros de sacar sus animales, para hacer muestras, para que la ganadería y la raza charolé crezca y tenga el buen nombre que se merece, ¿no? Entonces, pues esa es una breve historia, un breve abrebocas de lo que es la asociación como tal, aún no de la parte de importación de ganado, como lo mencionaba el doctor Daniel en la pregunta pasada. Muchas gracias, doctor Sergio. Igual estaremos hablando un poquitico más de la asociación más adelante. Para el doctor Daniel, ya entrando en el tema de la raza como tal, que es lo que nos trae hoy acá, háblenos un poquitico acerca de esta grandiosa raza, cuáles son esas bondades que tiene, cuáles son esos parámetros que se manejan y sobre todo, ¿qué condiciones agroecológicas? Que es una de las preguntas que más se hacen mis seguidores en Zootecnia Veterinaria, mi pasión es, ¿cuáles son esas condiciones agroecológicas ideales en las que se debe manejar la raza Charolais? Porque sabemos que la Charbrai pues, o sea, es muy susceptible y muy adaptada a las condiciones climáticas tropicales, pero la raza Charolais, ¿cuáles son esas condiciones que se puede manejar? Bueno, no, sobre la Charolais es una raza que hay demasiada información y demasiado tema sobre el cual hablar, así que si me entusiasmo me cortan, por favor. Pero lo primero que hay que hablar sobre ella como una de sus bondades es su historia. Su historia en el entendido en que es una raza que desde el 800 después de Cristo ya se conocía en Francia como una raza blanca de la región de Charolais, y de ahí su nombre. Y entonces, aunque al principio se desempeña, hay una selección natural, después hay una selección y una intervención humana que hace que se convierta en la raza más importante para la producción de carne en Francia y en Europa. Hoy por hoy, la raza Charolais ocupa más del 50% de la producción de carne en Francia y más del 25% de la producción de carne en Europa. Esto en términos en que en Francia es el país ganadero de ese continente y lidera de lejos la Charolais, habiendo otras tantas razas como el Limousin, el Blonde Aquitaine, la Salé, la Braga, la Gascón, la Basadés. Y si lo extendemos a los otros países donde ya entra el Hereford, el Simmental con su doble propósito, el Angus y otras tantas, pues tiene una relevancia el uso de esta genética y eso no es en vano. Y esos son los grandes atributos que tiene para convertir el alimento que se le dé de baja o de alta calidad, porque es una de sus principales virtudes, y es que tiene esa capacidad de el pasto tosco, el pasto de baja calidad, transformarlo en carne. E inicialmente la raza era una raza triple propósito. Entonces, la mucha o poca leche que diera, pues la ordeñaban para el consumo interno en las fincas.
la poca o mucha carne que diera también para el consumo interno, y adicional, pues los bueyes se utilizaban para el trabajo posteriormente. La raza se selecciona y se dirige únicamente hacia la producción de carne, y entonces hereda esa gran habilidad materna de esa parte de leche y una estructura muy, muy, muy buena para soportar toda esa musculatura tan abundante que tiene la raza. Entonces tenemos una raza que sí tiene muy buenas ganancias de peso, muy buena musculatura, pero que no deja de lado la habilidad materna. Y entonces eso ha hecho que hoy por hoy en el mundo estén más de 70 países en diferentes hemisferios, en diferentes condiciones. Pues, hoy en Colombia llega, entonces, y para aterrizar un poco más, lo tenemos en trópico alto, medio y bajo en raza pura. Entonces usted me pregunta que bajo qué condiciones la raza se desempeña. Pues más que el clima o la temperatura, porque la raza viene de un país estacional donde viene de unos veranos muy fuertes y unos inviernos también muy fuertes. En cuanto al pelaje, ella tiene la capacidad de mudar por una capa de pelo larga y gruesa o delgada y fina para la época de verano. Entonces, por eso la tenemos en Colombia en las tres condiciones. Lo más importante es un manejo racional, en el entendido en que no es un cebuino que aguanta el uso y el abuso, sino que con un manejo, pues, tiene un comparado versus otros europeos, otras razas de Bos Taurus, descartando las criollas que tienen unas condiciones de adaptación por selección natural inherentes, pues la raza se desempeña muy bien, y es una de las grandes experiencias que tienen los criadores de charolera aquí en Colombia, que también han criado otras razas, y es esa adaptación que tiene la charolé. No vamos a decir que tienen rusticidad, sino que tienen esa capacidad de adaptación, pero todo en el entendido de un medio ambiente y un manejo racional. Hoy por hoy, casi que la charolé es una raza de la Orinoquía, donde más hay charolé puro en Colombia es en Meta, Casanare y Arauca, que es en trópico bajo. De manera que se ha desempeñado muy bien, y por eso la gente está tan contenta con los resultados, y sobre todo para los programas de cruzamiento, en su gran mayoría con cebú, pero también con otras razas criollas o de propósito y de leche. ¿Cómo llega esa raza a Colombia? ¿Cómo se desarrolla y cómo llegó, digamos, que extenderse al lado del territorio nacional? Bueno, pues como lo decía el doctor en su presentación, existe registro de la llegada de animales, de la importación de animales charolé a Colombia desde el año 1958, 1960 más o menos, en donde en el Valle del Cauca el ingenio Manuelita, el ingenio Río Paila, la Hacienda San Luis, Hacienda La Bohemia, Hacienda La Canadá, entre otras, hacen la primera importación de ganado charolé con 7 vientres y 2 machos, los cuales en principio eran para el mejoramiento genético de sus Athos Brahman. Posteriormente ya empiezan a cruzar los animales, los vientres y los toros que trajeron, y empiezan a producir la raza pura que ya conocemos acá en Colombia. Ya se empieza a desarrollar y pues bueno, también un dato ahí curioso es que la primera inseminación artificial, o el primer programa de inseminación artificial del cual se tiene registro, se realiza en la Hacienda San Luis, en la Hacienda del Valle del Cauca, en el año 1963, con pajillas de un toro charolé y vientres Brahman. Entonces, pues bueno, esa raza se empieza a desarrollar según su porcentaje de sangre. Es muy común encontrar en zonas como Valle del Cauca, como lo mencionaba el doctor Bustamante en la pregunta pasada, en Casanare, en el Meta, en Cundinamarca, digamos que los núcleos de charolé puro, y de ahí para adelante ya se empieza a ver los animales cruzados, los F1, los tres cuartos, en zonas como Casanare, Meta, qué otra, Valle del Cauca también. Y bueno, ya hablando también de las razas sintéticas generadas a partir de la raza charolé, como son el Charbrai y el Canchim, se han venido desarrollando en los últimos años, y estas, por su rusticidad, por su adaptación al medio ambiente, se presentan en zonas de Casanare y de Meta en su gran mayoría. Entonces es un poco del desarrollo que ha tenido la raza en Colombia y de la población
que se ha manejado en estas regiones. Muchas gracias, doctor Sergio. Para el doctor Daniel, que bastante claro nos ha dejado de que es una, que la charola es una raza que tiene aptitud para, digamos que desarrollarse bajo muchas condiciones ambientales que inicialmente pensábamos que no era así. Muchas gracias por esa aclaración a los dos. ¿Qué importancia tiene la ganadería charolé y sobre todo la charbrai a nivel internacional? ¿Qué tanto se ha venido trabajando esa raza y qué avances se presentan con relación al desarrollo de ellas? Para el doctor Daniel. Bueno, Kevin, como le mencioné en la pregunta anterior, la raza charolé hoy por hoy se encuentra en más de 70 países. Pero para mostrar algunos de los casos más importantes y con investigaciones específicas sobre su desempeño tanto en puro como en cruce, vamos a comenzar por Estados Unidos. En Estados Unidos, el cruce más común para los feedlots es el charolé por Angus. Y el segundo cruce más común es el charolé por Hereford. ¿Por qué? Porque este cruce les ayuda a mejorar los pesos, las ganancias de peso y los rendimientos en canal sin castigar la calidad de la carne. También hay investigaciones en Estados Unidos donde la raza charolé, y esto es un estudio hecho por la Asociación de Asociaciones de Carne, y comparan la raza Angus negra y roja, el Hereford, el Simmental, que en Estados Unidos tiene un enfoque para carne, el Limousin y que otra raza que en este momento se me escapa, y la comparan, y la raza que da los mejores pesos al destete y al año es la raza charolé. De manera que por eso también es muy apetecida. Muchas gracias. Otro país, para mencionarlo, es el Brasil, donde se desarrolló la raza Canchim en los años 70. El Canchim es una raza 5 octavos charolé, 3 octavos Nelore. Si vamos a México, allá, aunque el charolé se desarrolló en Texas, hoy por hoy es uno de los países donde está el mayor núcleo de ganado charbrai. Y si vamos a Australia, pues también tenemos grandes comparaciones o investigaciones del desempeño del charolé, tanto en puro como en cruzamiento, con Angus o con Hereford y con el Brahman también, y donde los rendimientos en canal son muy superiores. Por poner un ejemplo, la canal Angus por charolé es 35 kilos más pesada que la de un 100% Angus, la canal Hereford por charolé es 40-45 kilos más pesada que la de un 100% Hereford, y en el cruce con Cebú, en un F1, las canales llegan a ser hasta 60 kilos más pesadas, con una ganancia diaria de pesos pastoreo. Y estos países que le menciono de una manera muy sumera, porque nos podíamos profundizar, también son de los países con mayor producción de carne, junto con los países europeos, donde ya mencioné la importancia que tiene el charolé. De manera que no es coincidencia que usen el charolé, que el charolé se haya desarrollado tan bien, y para relevar que aquí en Colombia no nos estamos inventando nada, la charolé ya está inventada y los resultados exitosos que tiene para la producción de carne también. Entonces eso es como lo que como asociación queremos replicar, y que a través de estos medios y estos espacios que usted nos abre, pues poder que la gente los conozca y los aplique. Doctor Daniel, le voy a pedir el favor que me repita el valor de la ganancia de peso que nos mencionó hace un momentico. La ganancia de área de peso en investigaciones que se han hecho en Australia, en cruce con Cebú en su F1, es de 950 gramos día. Ese es el promedio. En promedio, okay. En promedio, en la investigación que se desarrolló, en una de las investigaciones que se desarrolló en Australia. Bueno, perfecto. Precisamente, digamos que tenía una pregunta preparada para el tema de los parámetros productivos, que en literatura pues yo me di la tarea de buscar información y encontraba datos muy parecidos a eso, a lo reportado por algunas investigaciones. En el tema de la producción de usted como criador, ¿cuáles son esos parámetros productivos que usted maneja acá en Colombia? En el caso mío, entonces, por ejemplo, yo soy criador de charolé puro y de charbrai puro, y ya pues mis clientes son los que usufructan los cruces con ganado cebú u otras razas. En el caso del charolé puro en pastoreo, hemos tenido ganancias diarias de peso, mi ganadería está en pacho, de alrededor de los 700 gramos día,
en pastos no mejorados, ¿sí? Esto, vamos a decir, hay estrella o una mezcla de todo. Ya cuando los llevamos a unas condiciones, por ejemplo, de la sabana de Bogotá, llegamos a 1.200 gramos, y si ya manejamos unos animales de establo, pues para show, que es el propósito, hemos llegado a tener animales que ganan alrededor de los 2.000 gramos día, por supuesto con unas dietas bastante intensivas, ¿sí? Cuando ya lo miro y lo comparamos con los cruces de Cebú, en los llanos orientales, en Meta, Casanare y Arauca, como le mencionaba, ya tenemos ganancia diaria de peso que según el pasto que se les esté ofreciendo, pues puede estar alrededor de los 1.100 gramos día. Depende en pastos mejorados. Como también tenemos ganaderías en San Luis de Palenque, en la sabana nativa, ya entonces esto depende más del medio ambiente. Lo que sí hemos podido comparar en la asociación versus los resultados del Cebú, bien sea comercial y en cruce con Charolais, es que el desempeño fácilmente puede llegar a ser superior al destete y al año del 20%. Todo depende, pues, del manejo independiente de cada ganadería. En los parámetros productivos, pues obviamente van a depender de las condiciones en las que el animal se encuentre, sí, condiciones de manejo, la genética, ciertos factores de estrés, una correcta alimentación, el manejo sanitario, el ambiente es fundamental, pero sabemos de que es una raza que tiene muy buen comportamiento productivo y además tiene muy buen comportamiento ya en, digamos que en la parte final, lo que es la calidad de la carne como tal, que ahorita vamos a estar hablando un poquitico sobre eso. Ahorita regreso otra vez con el doctor Daniel para hablar un poquitico acerca de los indicadores reproductivos. Antes voy a hacer una pregunta al doctor Sergio acerca de cuáles son esos inventarios que hay en Colombia acerca de estas razas. Bueno, pues el inventario ganadero, como lo mencionaba antes, desde el inicio de la asociación ha ido incrementándose, ha ido en un crecimiento bastante bueno, un crecimiento exponencial, en donde la raza Charolais registra, el Charolais puro más bien, registra los datos más altos de nacimiento en los primeros 8 años. Posteriormente, los últimos 3 años empiezan a haber más animales, más nacimiento de animales cruzados, en donde pues tenemos los animales F1, en donde tenemos los animales 3 cuartos, y vemos desde el 2015 que se empiezan a generar los nacimientos de los animales Charbrai puros en Colombia. Entonces ahí podemos evidenciar el primer indicador, y es que en los últimos años se ha venido trabajando para sacar la raza Charbrai, para empezar a crear la raza Charbrai desde Colombia. Entonces, como lo mencionaba, los últimos 3 años han sido de mayor número de nacimientos de animales cruzados. Esto nos encamina a que en los próximos años vamos a tener una población de animales Charbrai supremamente alta, una población de animales Charbrai muy buenos, adaptados al trópico colombiano, adaptados al clima colombiano. De hecho, las imágenes que estamos viendo es de animales Charbrai en el Magdalena Medio, en donde se puede ver, se puede evidenciar la capacidad de estos animales, donde se evidencia la buena estructura que ya se empieza a manejar de la raza acá en Colombia. Entonces, pues bueno, yo creo que eso también es una invitación para que los ganaderos empiecen a cruzar sus animales, empiecen a conocer la raza Charolais como tal, empiecen a conocer las bondades de la raza y de todo lo que nosotros le podemos aportar como profesionales desde el punto de vista técnico, y todo lo que le puede aportar la raza Charolais a cada una de las ganaderías en Colombia. Y pues bueno, también cabe destacar que el año pasado, en 2019, a más o menos noviembre, nacen los primeros 6 animales canchim en Colombia, en territorio colombiano, todos en Casanare, todos del mismo creador. Entonces, pues bueno, es otra línea genética que también se abre, como lo decía el doctor Bustamante, es la misma proporción del Charbrai, pero con el oro. Entonces también es otra opción que tenemos para todos los ganaderos y para todas las personas interesadas en Colombia. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí se puede evidenciar cómo animales bajo condiciones que se le ven que son condiciones
no de alta inversión y veíamos una excelente condición corporal de los animales, se les veía un buen desarrollo en términos de estructura, porque ese a veces es uno de los mitos que también que tienen los ganaderos, ¿no? Que cuando vemos una raza como la Charolais, entonces es una raza que exige mucho, entonces no la puedo tener acá porque, en fin, hay ciertas creencias que podemos desarrollar alrededor de razas como la Charolais en este caso. Voy a regresarme con el doctor Daniel. Hablamos sobre los parámetros productivos y también mencionaba acerca de los rendimientos en canal que presentaba la raza Charolais, pero hablemos un poquitico de los parámetros reproductivos de esas razas. Antes de responder su pregunta, me gustaría complementar la observación que usted acaba de hacer, que me parece muy válida, y es de la gente que tiene ese temor de las exigencias de la raza, ¿sí? La raza, o cualquiera, esta y cualquiera, cuando uno hace una inversión genética, en la medida en que usted la trate mejor, pues va a desempeñarse mucho mejor. Sin embargo, como lo mencionábamos, es una raza que bajo unas condiciones aceptables, igual le va a responder y se va a desempeñar. De hecho, en Francia, habiendo diferentes alternativas, pues los cruces sobre las razas rústicas, que en Francia están concebidas como las razas que se desempeñan en medios, ambientes y geografías adversas, con pastos de muy baja calidad, el cruce se hace con Charolais, porque tiene esa capacidad de responder a la baja calidad e igual tener unas buenas ganancias de peso. Y de la mano con su pregunta sobre los aspectos reproductivos, que en promedio están en los 370 días de intervalo entre partos, con una tasa gemelar de alrededor del 5%, que es bastante alta. Es una raza que tiene un porcentaje de partos gemelares bastante alto. Hay que también señalar las características de habilidad materna, porque muchas veces, como la raza es tan conocida, y claro que lo es por esas ganancias de peso y esos rendimientos en canal que son muy sobresalientes, la gente cree que no es buena para la producción de leche. Y vea, estamos viendo en las imágenes fotos de vacas pura Charolais con un desarrollo de una ubre importante, en el entendido que no la vamos a ordeñar y que no estamos buscando unas ubres equilibradas y perfectas que las tienen, sino lo que buscamos son ubres funcionales con una producción de leche sobresaliente, no para el balde, sino para destetar terneros muy pesados. Y en eso también hay que mencionarlo, tanto en Francia como en Estados Unidos y en otros países, las comparaciones de los pesos al destete de la raza Charolais, gracias a la producción de la madre, a la calidad de la leche, y igual a la capacidad del ternero de convertir esa leche en músculo, pues también se destaca. Cuando hablamos aquí en Colombia de cruzamiento, por ejemplo, con razas cebuinas, estamos hablando que la raza Charolais en el F1 es una raza mucho, mucho, mucho más precoz. Estamos hablando que, por ejemplo, en San Luis de Palenque, Casanare, tenemos una ganadería que las F1 Charolais por cebú paren un año antes que las 100% cebú, con producciones de leche, por supuesto, más sobresalientes. Entonces, con su pregunta, pues aprovecho para hablar de esos dos temas. No solo las características de fertilidad y reproducción de la raza, sino de la habilidad materna y la capacidad también de producción de leche para destetar muy buenos terneros, porque eso también hay que decirlo, sin leche no hay carne. Es una excelente aclaración, en el sentido en que nosotros, cuando nos ponemos a clasificar la raza, decimos carne, pero dentro de la habilidad materna de la raza como tal se encuentra la producción de leche, obviamente que no va para el balde como usted lo mencionaba, sino que se necesita para hacer unos buenos crecimientos, un buen destete de los animales, unos buenos desarrollos de esas crías, que también es importante ese valor. Muchas gracias. Otra de las preguntas que tengo acá, tanto para el doctor Sergio como para el doctor Daniel, es, listo, como acá nos gustan mucho los cruces, en Colombia es un país que le encanta cruzar, ¿cuáles serían como esas experiencias que ustedes pueden llegar a tener o han visto con relación a los cruces con las razas, por ejemplo, las lecheras? Que la gente siempre trata de buscar el doble propósito. ¿Qué experiencias han visto ustedes con relación a ese tipo de cruces, utilizando obviamente las razas que estamos trabajando en el día de hoy, que estamos hablando en el día de hoy?
Vamos con... Sí, señor. Sergio. Bueno, yo creo que el cruce con las razas lecheras, pues bueno, no podemos catalogar la raza charolé como una raza lechera ni como una raza doble propósito, porque sería un error para nosotros enorme como asociación hacer ese tipo de cosas, engañar a los productores con este tipo de aclaraciones, por decirlo así. Entonces, pues lo que nosotros miramos es, digamos, el ternero que están viendo en pantalla es un cruce con Normando, en donde van a mejorar los pesos, en donde la habilidad materna va a ser muy buena, donde el Normando va a aportar sus mejores características, pero la raza charolé también. Entonces, digamos que el fuerte de la raza, de nosotros como tal, y la gran mayoría de cruces, se dan enfocadas hacia el ganado de carne. Yo creo que las cifras empiezan a hablar por sí solas cuando vemos que alrededor de 700 cruces acá en Colombia son con ganado Brahman. Entonces, de ahí partimos y de ahí es el hecho de señalar que los cruces que estamos haciendo y que se vienen generando con la ganadería charolé van enfocadas más hacia el mejoramiento de las ganaderías de carne que al mejoramiento de una ganadería lechera. Sin embargo, pues lo aclaro, hay personas que cruzan con Normando, hay personas que han cruzado con razas lecheras, pero no es el común denominador de nosotros. Igual, pues nosotros como asociación también tenemos un respaldo de muchos años, de, como lo menciona el doctor Daniel, de la asociación mexicana, de donde vienen trabajando con Charbray hace bastantes años, donde los cruzamientos vienen con cebuinos, y donde en Brasil también, con su raza insignia, que es la Nelor, han cruzado charolé y ya vienen trabajando con más de 60 años de investigación esta raza. Esto pues nos indica, nos dice los buenos resultados que han tenido con esta raza, los buenos resultados que han tenido en cuanto a pesos y traducido pues en economía, en el bolsillo de los productores, que yo creo que finalmente es lo que se busca siempre en cualquier ganadería, ya sea acá o ya sea en otros países. Una excelente aclaración, porque Colombia, como les decía, Colombia es un país de cruces. A nosotros nos encantan los cruces y no falta el que se ponga a tratar de inventar cosas, por ejemplo, con la lechería, ¿no? Me gustaría escuchar la opinión del doctor Daniel en relación a eso. Bueno, esa es una pregunta que tiene demasiados matices, los cruzamientos son una muy buena, para mí la mejor herramienta que tenemos a la mano para aumentar nuestra producción y nuestros rendimientos económicos en las ganaderías. Pero en los cruzamientos tenemos que tener muy claro desde un principio hacia dónde nos vamos a enfocar, hacia dónde queremos llegar y qué es lo que queremos producir. En efecto, aquí en Colombia los cruces más comunes son sobre ganado de carne, en su gran mayoría cebuino, pero también hay cruces sobre otras razas o criollas o europeas, vamos a decir angus, para la producción de carne. Y ahí entonces se abre una ventaja enorme para producir machos para la ceba y el sacrificio con extraordinarios rendimientos en ganancias de peso, rendimiento en canal, y etcétera, etcétera, con la posibilidad de guardar las hembras para tener unos reemplazos para la cría y que sean sobresalientes gracias a la heterosis y a las cualidades de las razas que las complementen, en este caso los atributos que le puede ofrecer la charolé para la precocidad sexual, para la habilidad materna, etcétera, etcétera. Eso en un segmento tanto en el cebuino como en los europeos. Si ya vamos a las razas doble propósito, también he tenido muy buenas experiencias, por ejemplo, como lo mencionaba Sergio, con el cruce con Normando. Hacen un excelente complemento en la medida en que el Normando tiene una muy buena estructura, es una raza doble propósito, los machos se desempeñan muy bien en las ganancias de peso y en el rendimiento en canal, es un cruce muy, muy interesante, con la posibilidad de que si el ganadero quiere cebar las hembras, lo puede hacer, y si quiere guardar las hembras, también lo puede hacer teniendo unas hembras para la cría, ya con una habilidad materna muy sobresaliente. Puede que alguna que otra pueda que la ordeñe y tenga buenos resultados. Eso depende mucho de la línea del Normando y de la línea del charolé que estoy utilizando, pero en términos generales puede tener unas hembras extraordinarias para un proceso de cría. Y si ya vamos al cruce con leche, entonces toca preguntarle al ganadero, usted en ese cruce con leche, vamos a decir, bien sea el Gir
el Holstein, el Jersey, el Ayrshire, tantas otras razas, el pardo suizo, para la producción de leche. Entonces, ese cruce se puede hacer, pero no en quererse inventar un doble propósito, porque es que tengo una Holstein muy lechera con un charolé muy cárnico. No, ese no sería un propósito que yo secundaría. Si la persona lo que quiere es darle un valor agregado a esa lechería o a esos animales de descarte que posteriormente pueda tener, sí. ¿Y esto por qué lo digo? Desde hace muchísimos años, en Francia y en Europa, hay una cultura para el cruce de ganado lechero con ganado de carne, pero con un enfoque terminal. ¿Qué pasa? Cuando en las lecherías, en los ordeños, la gente ya tiene su tasa de reemplazo establecida, es decir, ya sabe cuántas hembras necesita criar, levantar y preñar para reemplazar las vacas viejas que ya va a descartar, ¿sí? Ya el producto que le nazca hembra no va a ser necesario conservarlo y en consecuencia criarlo va a generar unos costos adicionales. Y ni qué hablar del macho, donde pues casi que toca regalarlo porque no vale la pena conservarlo en la finca, porque pues no va a estar para leche y no va a estar para carne. Entonces, en Francia, y ya es una tendencia casi mundial, se está cruzando mucho el ganado de carne sobre el ganado de leche, ¿sí? Y entonces ahí es cuando ya uno tiene que ver, y lo que les menciono, es casi hace un cruce terminal, y de hecho la raza charolé tiene unas líneas que son netamente terminales para los cruzamientos con ganado lechero. Y esas líneas, muy diferentes a las que habitualmente podemos utilizar, que les menciono, muy, muy destacadas en habilidad materna, en características funcionales, etcétera, etcétera, son líneas que se enfocan y se seleccionan y se evalúan sobre cruces lecheros en términos de facilidad de nacimiento, de finura de hueso, conformación de la canal y rendimiento en canal, de tal suerte que le dan un valor agregado y ese criador de ordeño, de lechería, puede vender esos productos, tanto macho para hembra, para un criador de ceba y de engorde y de sacrificio, a un mucho mejor precio. Entonces, en ese sentido, pues sí, si ya la persona está enfocada, ese cruce de lechería lo secundaría. Si no, como dice Sergio, si es para crear un doble propósito, apague y vámonos. Excelente aclaración. Hemos estado hablando acerca de los sintéticos, ¿no? Lo que es, por ejemplo, el Charbright. Pero en estos momentos yo pienso que muchas personas no la conocen, que no saben cómo se forma, doctor Sergio, ese 1/5 de del Charbright. Bueno, pues hay dos rutas, ¿no? La primera ruta es la ruta larga, que fue la que publicaron hace unos días en la página del doctor Kevin. Entonces es una ruta sencilla donde tenemos el animal charolé, el animal Brahman, ahí producimos el F1, posteriormente ese animal F1 es cruzado con un animal Brahman para generar una proporción 3/4 Brahman, 1/4 charolé, y a este animal 3/4 lo cruzamos con un animal charolé. Este animal nos va a dar una proporción 5/8 charolé por 3/8 Brahman. Esa es la ruta larga de sacar los animales Charbray o los animales Canchim. Y pues bueno, también existe la ruta corta, que es con una vacada media sangre, una vacada F1, cruzarla con un animal 3/4 charolé. Para las personas entendidas en fraccionarios y en este tipo de operaciones, pues ahí ya generamos la proporción 5/8, 3/8, 5/8 charolé por 3/8 Brahman. Y bueno, pues hay que tener mucho cuidado en este tema. Yo creo que es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Porque existen varios ganaderos, existen muchas personas que escriben a diario a las redes sociales de la asociación o publican fotos en diversos grupos diciendo que tienen sus animales Charbray, que pidiendo opiniones, qué opinan de mis animales Charbray, y son animales F1. Entonces, cabe aclarar ese primer punto, que el Charbray puro no es el F1 entre Charolé y Brahma. También cabe aclarar lo siguiente, nosotros como asociación recomendamos la ruta larga. ¿Por qué recomendamos la ruta larga? Porque la ruta corta
al ser un porcentaje de sangre, media sangre con 3/4, puede generar una segregación genética aún mayor y los animales pueden ser muy poco charbray puros, digámoslo, sino más bien son animales más ewinos o más taurinos, dependiendo de la selección que se haga. Entonces nosotros como asociación, lo que proponemos, lo que decimos y lo que recomendamos es la ruta larga. Ya si el ganadero está empecinado en hacer la ruta corta, pues bueno, pero tiene que ser muy juicioso con la selección, tiene que ser una persona muy consciente del programa de selección que se está haciendo y que sus animales, ya sean charolé o sean brahman, sean animales de excelentes condiciones para generar las cualidades que el charbray proporciona como tal en su raza pura, o el canchim igualmente. Sí, es muy normal. Y permítame, yo complemento ese comentario, por favor. Sí, claro. Es muy cierto lo que dice Sergio y hay que tenerlo muy en cuenta. Además, porque para producir un ejemplar puro no basta con tener el porcentaje de sangre que la matemática apele, ¿sí? Y es el 5/8 o 62.5% y 37.5% del Brahman, sino tiene que cumplir con unas características fenotípicas, y para eso está el departamento técnico de la asociación y para eso está el doctor Sergio visitando las diferentes ganaderías para darle el aval. Entonces, si bien en cuanto a su genética y porcentaje de sangre, él puede corresponder al charbray o al canchín, si fenotípicamente la asociación considera que no tiene unos atributos para ser una hembra que destaque sobre la raza o un macho que destaque sobre la raza, pues no se le va a dar ese registro. Entonces, en ese sentido, la invitación es para que la manera de llegar al charbray o al canchín sea la primera opción que les mencionó Sergio, como ruta larga, que igual las dos para mí siguen teniendo el mismo tiempo. Inclusive, la que él mencionó como corta puede terminar siendo más larga. ¿Por qué? Porque si, como bien les dice Sergio, cuando cruzamos un animal 3/4 con un media sangre, al ser dos híbridos, el producto va a ser mucho más heterogéneo. Y como les mencionaba Sergio, puede que salga mucho más cebú o mucho más charolé. Y esa heterogeneidad va a causar que la asociación, en un momento determinado, si el ejemplar no cumple con las características fenotípicas y funcionales para tener un registro, pues entonces ese animal va a quedar descartado y entonces pues, no va a estar produciendo a la altura de lo que demanda la raza y la asociación. Sí, me surge una duda con relación al tema que estamos hablando en este momentico, y es, si yo soy productor, ¿cierto?, y yo quiero entrar a la asociación con el tema del charbray, ¿yo debo iniciar todo el proceso con ustedes? ¿O ya yo puedo llegar con, digamos, con un 3/4 y decir, bueno, yo de aquí quiero llegar al charbray? ¿Cómo es ese proceso? Ya como asociación como tal, pues tratando de buscar el aval. Desde que tenga la correspondiente, digamos que, genotipo de los animales, el genotipo de la genealogía, más bien, la genealogía de los animales, nosotros en la asociación hacemos los cálculos, vamos, visitamos el animal, le hacemos una evaluación fenotípica y vemos si el animal corresponde a las características que usted nos señala como productor, las que usted nos señala como criador, y de acuerdo a eso nosotros le damos el aval para saber si es 3/4 o para saber si en algún momento nos están diciendo mentiras. En ese momento nosotros también contamos con una herramienta muy importante en la asociación y son las pruebas de genotipificación. Entonces, con esta herramienta nosotros podemos saber si se está dando estos cruces, si el papá es el que nos están diciendo, si la madre es la que nos están diciendo, o simplemente es el productor tratando de sacar el charbray de una manera más rápida, el charbray obviamente entre comillas, porque va a ser más difícil lo que decía el doctor Daniel, que se exprese correctamente el fenotipo de un animal que no ha sido evaluado correctamente a como es un charbray ideal. También pues se puede hacer parte de la asociación
con embriones. Digamos, hay productores que han traído embriones de México, hay productores que han traído embriones de Brasil y que han hecho un trabajo de conciencia muy bueno, y donde nosotros como asociación estamos en la responsabilidad de evaluar el animal y evaluar las características que trae el animal. Desde Brasil o desde México, nosotros nos contactamos con esas asociaciones, les pedimos el registro del animal y de acuerdo a eso nosotros acá en Colombia les generamos el registro de nacimiento de un animal en Colombia que es válido para nosotros como asociación. Ya con eso ya la persona puede llegar a ser un asociado para nosotros. Ok, hasta ahora todos los conversatorios que hayamos tenido habían sido prácticamente de razas cebuinas. Hay una tendencia que nosotros vemos en la raza cebuina, sobre todo en la GIR, y es que se ha caracterizado mucho ciertas razas, ciertas líneas maternas, ciertas líneas paternas, y se habla como de toros superhéroes. Por ejemplo, uno dice Sansao, para las personas del GIR, por ejemplo, ya saben quién es Sansao, ya saben quién es Teatro. En el tema del Charolais y el Charbrai, pero más en el tema del Charolais, ¿eso también ocurre en estas razas o ese tema ya quedó atrás en el pasado o no ha pasado? Eso en cualquier raza se puede dar, porque en cualquier raza siempre va a haber toros destacados, y eso es un azar. Si bien la gente siempre procura hacer su mejor esfuerzo para criar y producir la mejor genética, siempre hay un toro o una vaca en las distintas razas que se destaca. Entonces, si vamos a Francia, vamos a hablar de unas líneas fundatrices, y eran unas líneas de unos toros que tendrían mayor características para la producción de carne, para ese volumen, esa expresión de musculatura, y otras líneas de mayor habilidad materna. ¿Sí? Esto estamos hablando de hace más de o alrededor de un siglo, o de 1950, donde entonces ya se empezaron a identificar esas líneas. Si venimos a la historia reciente del Charolais en Francia, podemos hablar de un toro como Castor, de un toro como Rus, que son toros que han tenido un desempeño bastante sobresaliente en todos los aspectos. Cuando uno ve los índices genéticos de esos animales bajo diferentes ganaderías y en diferentes medios ambientes y bajo el uso en diferentes vacas de diferente genética, tienen siempre un desempeño muy homogéneo y sobresaliente en términos de musculatura, funcionalidad y habilidad materna. Y si vamos a Estados Unidos, otro de los países con mayor número de ganado puro en Charolais, pues tenemos que hablar de Wyoming Wind, que es el toro, el LT Wyoming Wind, que es el toro, la leyenda del Charolais en Estados Unidos, el toro con mayor número de crías registradas en la historia del Charolais de Estados Unidos, toro que se utilizó aquí en Colombia, que todavía tenemos hembras de esa genética, tenemos machos que también fueron muy destacados, y de genética americana usada aquí en Colombia y que también fue muy importante en Estados Unidos, podríamos hablar del toro Smokester. El toro Smokester era un toro de un fenotipo, de una expresión de musculatura muy, muy impresionante, de talla media, pero que con esa musculatura era uno de los toros líderes en leche, en habilidad materna. Ese toro se utilizó de manera masiva aquí en Colombia y podría decir que es el toro que desde las primeras exposiciones nacionales de la raza aquí en Colombia siempre ha dado o la gran campeona nacional o la gran campeona nacional reservada. Un toro con una homogeneidad, un toro que si uno veía en cualquier potrero, en cualquier feria, la cabeza de una vaca, sabía que esa vaca era hija de Smokester. Un toro con un desempeño impresionante. Y ya aquí en Colombia, pues que sea Sergio el que nos mencione cuáles son esos ejemplares que se han podido destacar en los últimos años. Bueno, yo creo que sin duda alguna, y yo creo que es modestia del doctor Bustamante, yo creo que el toro colombiano que más ha tenido historia y que ha sido el toro, digamos, élite acá en la ganadería Charolais es el toro Toronto. Es un toro criado por el doctor Bustamante, es un toro que nos acompañó hasta el año pasado y que, bueno, ganó premios como gran campeón de la raza durante varios años. El Agroexpo del año pasado, él fue el gran campeón.
Y bueno, también pues tenemos Gaspar, que es el hermano completo de Toronto. Tenemos en los Llanos Orientales a Carlitos del Palmar. Tenemos también en Fusagasugá al toro Walker, que sin duda alguna han sido toros que vienen de estas líneas genéticas que ha mencionado el doctor Daniel, pero pues que igual se han expresado muy bien en Colombia, que han tenido un muy buen desarrollo acá y que han sido toros que han marcado diferencia respecto a otros animales que han competido en pista, ¿no? Entonces, pues bueno, si también están interesados, en la asociación tenemos pajillas de estos animales, por si alguien, alguno de los espectadores que están acá necesita o quiere conocer más de la raza, con mucho gusto nosotros los acompañamos en ese proceso. Y déjeme, yo complemento el comentario de Sergio, porque aquí en Colombia hubo un toro que también fue muy importante. De hecho, como lo menciona Sergio, pues afortunadamente hemos tenido la fortuna de producir a Toronto, y es el segundo toro con mayor número de crías registradas puras en Colombia, pero de un toro nacional, ¿sí? Y el primero es el toro Exclusive Aceto. Ese toro se produjo en la Hacienda Valparaíso, en la Paila Valle, y ese toro marcó mucho la ganadería nacional porque la gran mayoría de vacas con las que la asociación se fundó eran hijas o nietas de este toro, y eran vacas de un estándar muy, pero muy funcional, vacas de una talla media, de mucha profundidad en el tercio medio, con una expresión de musculatura importante, pero que correspondía al sexo en las hembras, ¿sí? De unas características funcionales y de habilidad materna muy interesantes. Y este toro viene es el toro Exclusive. El toro se llamaba aquí en Colombia Exclusive Aceto y era hijo de Exclusive. El toro Exclusive en Francia fue muy importante, pero nunca tuvo la magnitud que tuvo aquí en Colombia, y yo creo que también hay un tema de epigenética, y es ver cómo esos genes en un medio ambiente específico, como el medio ambiente colombiano, y estamos hablando de la Paila Valle, trópico bajo, donde hay garrapata, calor, humedad relativa, y en ese medio ambiente, ese toro Exclusive Aceto se desempeñó muy bien y dio muy, pero muy buenas crías. Entre ellas también tenemos grandes campeonas al principio de la asociación, como era la Exclusive Magic o la Exclusive Toulouse, que eran vacas muy, muy, muy sobresalientes. Pero lo que le digo, todas las hijas de Exclusive Aceto aquí en Colombia eran del mismo corte. Entonces, ese toro es muy destacado también por eso, como les menciono, el toro con mayor número de crías registradas aquí en Colombia por producto nacional. El que le sigue es Toronto. Y ahí, adicional a lo que dice Sergio, pues Toronto también representó a Colombia en un concurso que hacen en Facebook, de una página que se llama Charolais Breeders, y en el 2016 Toronto fue el campeón de Sudamérica y fue al campeonato mundial, donde no ganamos, pero sí participamos, y en Sudamérica le ganamos a Ecuador, le ganamos a Brasil, le ganamos a Argentina, y ahí estuvo Toronto pues, representando a Colombia y posteriormente al continente. Doctor Daniel, en términos de genéticas, que es lo que estamos hablando en este momento, de toros y eso, ¿qué tanto se usa en Colombia la genética extranjera versus la genética nacional, la nuestra? A ver, en Colombia, para bien, estamos utilizando todavía bajo la genética pura, estamos utilizando en su gran mayoría, estamos utilizando toros importados, ¿sí? Principalmente de Francia, país de origen de la raza, y algo también de Estados Unidos. ¿Por qué digo para bien? No porque nuestra genética no sea buena, de hecho lo hay y lo hemos mencionado, como en el caso de Exclusive Aceto, Toronto, el caso de Smokester o Carlitos, pero ¿qué pasa? Hay un tema que no podemos dejar de lado y es la confiabilidad, ¿sí? Y la confiabilidad se da en el sentido en que usted puede evaluar el desempeño de un toro, de su descendencia, en gran número de crías, pero sobre todo en gran número de rebaños, porque esos diferentes medios ambientes es lo que permite realmente especificar cuál es el desempeño de ese toro en cuanto a genética, y que independientemente del manejo de las diferentes ganaderías, pues el toro tenga una respuesta sobresaliente con respecto al promedio de la raza. Eso pasa en Estados Unidos y eso pasa en Francia, donde hay un
número de hato importante, pero más que eso, hay todo un tema de evaluación desde la asociación, pero más que de la asociación, también desde el gobierno. Es decir, esto en Colombia no lo hemos hecho no por negligencia de la asociación, sino porque eso desde luego requiere de recursos, aparte de los técnicos y logísticos, de recursos económicos. Y hay que decirlo, si nuestras razas criollas apenas están dando los primeros pasos en ese sentido, pues ahora una foránea que trabaja realmente con las uñas, sí, porque esto es una asociación sin ánimo de lucro, y trabajamos en pro de difundir y de mejorar las razas, pero eso requiere de recursos económicos. La asociación CEBU, la asociación más importante de Colombia, tiene eso, pero no vamos a decir que desde hace muchísimo tiempo, es algo más bien reciente, y enhorabuena que lo hacen, pero entonces por eso es que en gran medida se utiliza la genética extranjera. En Colombia, cuando ya entonces empezamos a ver los toros nacionales que tienen un desempeño interesante y que cada ganadero se da la oportunidad de darle el toro y empieza a dar bueno, entonces pues como que eso se va volviendo una bolita de nieve. Pero gracias a la confiabilidad, en Colombia le apostamos también a toros extranjeros, pero no a cualquier toro. En esto la asociación y el departamento técnico también hace un ejercicio de ver cuáles son los toros que para nuestro medio ambiente se desempeñan bien. Es decir, buscamos animales de talla media, de características funcionales en términos de amplitud de pecho, de profundidad en la línea del corazón, fortaleza dorsal, muy buenos aplomos, habilidad materna, reproducción, porque eso es lo que nos va a representar en las diferentes ganaderías, tanto en puro como en el cruce. Perfecto, entonces vamos a entrar a hablar un poquitico acerca de la asociación como tal. ¿Cuáles son esos trabajos que se han venido realizando en temas de recolección de datos para las pruebas genéticas? ¿Se están realizando pruebas genéticas en estos momentos con la asociación? Pues bueno, en el trabajo de datos, nosotros como asociación tenemos la responsabilidad y los socios tienen el deber de recibir una visita mínimo al año, en donde nosotros tenemos el trabajo de clasificar cada uno de los animales. Esta clasificación se hace basados en 7 diferentes puntos y además se hace la medición de los animales, el pesaje de los animales. Yo creo que lo que se hace en las visitas técnicas, posteriormente estos datos son llevados al software de la asociación y allí son analizados, son estructurados para crear una base de datos robusta, para crear una base de datos con datos de una confiabilidad alta en pro de la caracterización de todos estos animales. Igualmente nosotros manejamos un sistema, que es el sistema por el cual los productores, los criadores registran sus animales, hacen los denuncios de nacimiento de sus animales, en donde una de las pestañas es los pesajes mensuales, donde también los trabajos de inseminación, los trabajos de embriones, que igual sirven para seguir enriqueciendo esta base de datos. Obviamente no vamos a decir que todos los asociados lo hacen, pero sí algunos empiezan a hacer este trabajo, empiezan a hacer todo esto y se empieza a generar con esto algunas curvas de crecimiento hechas por mí, donde igual se destaca o se puede predecir el comportamiento de los animales, el comportamiento productivo, hablando en términos productivos, de cada uno de los animales de la finca. Entonces, nosotros no tenemos la necesidad muchas veces de estar en las ganaderías mes a mes o semanalmente, pero sabemos en qué punto del crecimiento hubo algo que lo afectó. Para eso nosotros tenemos las bases de datos, para eso realizamos las curvas de crecimiento, para eso realizamos las visitas técnicas, para hacer más robusta la base de datos nuestra. En cuanto al trabajo genético, digamos que, como lo mencionaba anteriormente, este año ha sido un poco diferente al resto, donde se había planteado hacer pruebas de desempeño en diferentes ganaderías de la asociación, pero bueno, todo este tema sanitario de la pandemia nos ha afectado a todos, entonces estos temas han quedado ahí pausados por el momento. Sin embargo, pues esperamos que el próximo año o lo más pronto posible se puedan retomar de nuevo estas pruebas de desempeño a las cuales le estamos apuntando.
Perfecto, ahí adelantó una de las preguntas que había hecho. Para el doctor Daniel, un segundito acá. ¿Qué piensa el doctor Daniel acerca de las pruebas genómicas que se realizan en el ganado? ¿Ya se están realizando en el Charolais? Sí, en la raza Charolais en Francia ya se están desarrollando desde hace poco tiempo. El mismo principio, digamos que la genómica también requiere de una base poblacional muy, pero muy importante. Y por eso es que la genómica comenzó en el 2009 o alrededor del 2009 con la raza Holstein, porque es una raza que tiene una población bastante, bastante grande y eso ayuda a que se puedan encontrar de manera más fácil aquellos marcadores genéticos que hacen que podamos unir y correlacionar con el desempeño, bien sea para la producción de leche, para la estatura, y eso también depende de la heredabilidad de cada una de las características. En la raza Charolais ya se está desarrollando y también es gracias al avance que tiene Francia en todos los temas de biotecnologías, dentro de ellos la genómica, y gracias a la base poblacional. Francia tiene una cultura ganadera desde hace muchísimo tiempo, no solo en cantidad de animales y cantidad de razas, sino en el mejoramiento genético. De hecho, desde 1970 hubo un ministro de Agricultura que hay que quitarse del sombrero y creó una política agropecuaria hacia el mejoramiento genético. Y les dijo a los ganaderos, si ustedes quieren recursos del Estado, pues organícense y enfoquen y estructuren y preséntenos cuál va a ser el esquema de selección de las diferentes razas. De ahí que muchas empezaron a buscar un enfoque ya directo hacia la leche o hacia la carne, porque inclusive hacia 1960, si bien la Charolais ya estaba muy definida desde hace muchísimo tiempo para la producción de carne, había otras razas que seguían en el triple propósito. Entonces, cuando se crea esa política, eso permite que del rebaño o del hato total de las razas, alrededor del 50% o más tengan un control de desempeño, tanto en leche, que siempre ha sido muy común en Francia y en muchos países, pero también en carne. Eso permite que la raza Charolais, que tiene 1.500.000 vacas controladas, ya tenga pruebas genómicas, ¿cierto? Entonces, si bien no tienen los niveles de confiabilidad que hoy por hoy tiene la Holstein, sí ayuda como gran herramienta que tiene las pruebas genómicas en cualquier raza, a poder ahorrarnos tiempo y poder de una manera temprana saber cuáles son los individuos que tienen un mejor o mayor potencial genético. Y que esto no va en contravía de la prueba de desempeño de progenie, es complementario. Entonces, en Francia ya la están aplicando, la están utilizando, podemos saber cuáles son las hembras y los machos que tienen ese potencial y ya entonces entramos a evaluarlo y eso aumenta la confiabilidad a tener toros que hoy por hoy ya, por ejemplo, un toro genómico Charolais que se trae a Colombia, mínimo tiene un porcentaje de confiabilidad del 80%. Eso es una política que desde Francia la hay en cuanto a la cooperativa de Charolais Universe, que es una de las cooperativas más grandes en la creación genética de Charolais. Entonces, ellos sí utilizan toros charolés genómicos de alrededor del 50, el 55, el 60% más de confiabilidad, pero solo para el mercado internacional. En un catálogo hay toros del 80% de confiabilidad o más. Ya, por supuesto, hay toros, como les mencionaba, el toro castor, que ya tienen 95% de confiabilidad gracias a que hubo una prueba principio genómica y después ya de desempeño. Entonces, ya en la raza la hay, gracias al gran número de animales que hay, al estudio que hay, y es una prueba que yo defiendo en el sentido en que complementa. La gente a veces mucho le tiene miedo a los toros genómicos, pero es la única manera de nosotros, desde el sector de ganadería, disminuir ese intervalo generacional. O sea, hay que ver cómo el intervalo generacional o el mejoramiento genético en los pollos es supremamente rápido porque el ciclo reproductivo es muy ágil, pero en cambio en el ganado, ¿cuánto tiempo usted necesita para crear un casamiento
con que da para obtener un producto mejorante. Y ese producto mejorante, que en teoría lo es, hay que ver si ya genéticamente también lo es, y ya su desempeño, entonces críelo, levántelo. Si en el caso de una hembra, espere a preñarla, a que, ya preñada, a que para, ¿sí? Y, entonces, y así sucesivamente. Entonces, sin duda es una gran herramienta que ya se está utilizando en la raza y de la cual nos estamos beneficiando. Definitivamente. Bueno, invitar a las personas que nos están viendo en este momento que empiecen a escribir sus preguntas en la caja de comentarios, tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de Facebook. Finalmente, les tengo una pregunta para los dos. ¿Cuáles son esos principales errores que se cometen al momento de iniciar a trabajar con estas razas? Empecemos con don Sergio. Listo, doctor Kevin. Pues yo creo que el error inicial de los productores o de los ganaderos es asumir que la genética se va a expresar por sí sola, ¿no? Yo creo que independientemente si es la genética más cara, si es o la mejor genética, pues igual la genética necesita ciertas condiciones para que se empiece a expresar de la mejor forma. Si recordamos la fórmula básica, que por allá en algún momento la vimos en la universidad en genética, de fenotipo es igual a genotipo más medio ambiente, ese factor de medio ambiente es donde pues incluye alimentación, sanidad, manejo, y es ahí el punto esencial que yo creería que la mayoría de ganaderos fallan, puesto que empiezan a asumir que los animales, o porque es el embrión traído del campeón de cualquier lugar, entonces va a llegar a mi finca y se va a expresar igual que como estaba el campeón. Y no, no es cierto, necesita ciertas condiciones de alimentación, ciertas condiciones de manejo para que se empiece a generar estos animales. Igual pasa con la raza Charolais, con la raza Charbrai, con la raza Canchim. Podemos tener la mejor genética, podemos haber traído los animales de los mejores criadores del país, pero si vamos y lo botamos en un potrero, obviamente estos animales no van a tener el mismo crecimiento, el mismo desarrollo, las mismas capacidades, o bueno, sí, las mismas capacidades sí las van a tener, pero no van a tener ese mismo comportamiento que tuvieron inicialmente o que tuvo inicialmente en su ganadería madre. Yo creería que ese es el primer error fundamental de los ganaderos en cuanto, no solamente hablando de la raza Charolais, sino de cualquier tipo de raza. Y bueno, en cuanto también a la raza Charolais, yo creo que los mitos es algo que nos ha afectado bastante, el hecho de pensar que toda la raza Charolais, que todos los toros o todas las vacas van a sufrir de distocia en cierto punto. Pues es mentira. Yo creo que si se hace una selección genética adecuada, o si se mira muy bien la capacidad de las madres, la capacidad de los padres, vamos a tener un desarrollo de la ganadería óptimo. Igual también en temas de sanidad, como los carcinomas, el cáncer de piel, el cáncer en los párpados, todo esto es algo que nos ha venido afectando y que los ganaderos como tal han creído de estos cuentos, por decirlo así, y que ha retrasado un poco el desarrollo de la ganadería en Colombia. Perfecto, doctor Daniel. Bueno, pues lo que dice Sergio es supremamente importante. Sin lugar a dudas, el principal error es pretender que un animal entonces, en eso, cada criador o cada vendedor de genética también tiene que ser claro, o por lo menos pretendemos desde la asociación que nuestros criadores tengan la capacidad también de asesorar y acompañar a sus clientes. Y esto lo hacemos con charlas, lo hacemos con artículos en la revista, lo hacemos en las asambleas. Y entonces, si bien la raza tiene una capacidad de adaptación que ya la mencioné, no podemos pretender que sea un cebuino que aguanta el uso y el abuso. Entonces, uno, cuando alguien lo llama a preguntar, vea, ¿usted dónde está ubicado? No, estoy en tal zona. Ok, perfecto. Si es una zona de, vamos a decir, compleja, entonces le pregunto, vea, usted, a más del pasto mejorado, no, yo le digo, ¿usted quién se va a encargar del animal? Sí, por ejemplo, porque igual cualquier cambio para animal necesita una adaptación. Entonces, si el mayordomo es el que está acostumbrado a tratar al ganado cebú,
a las patadas y al coleo y a lo que sea, pues esta no va a ser la raza, ¿sí? Porque si el dueño va a estar en Bogotá o en una ciudad capital y solo va cada tanto a darle vuelta, pues no va a ser tan fácil, a menos de que tenga un administrador querendón del ganado que le guste, porque para tener el charolé, por ejemplo, en el trópico bajo o en cualquier medio, no necesita necesariamente de un establo, pero sí, obviamente, de buena comida, de buen agua, de sombra, de vitaminas, de vacunas, y así el animal se le va a desempeñar bien, ¿sí? Bajo ese entendido que no es un animal que es un animal que se adapta, pero no que aguanta el uso y el abuso. Entonces, eso para complementar lo que decía Sergio, que me parece muy bien. Y adicional, pues, que la gente no se asesora, ¿sí? O no investiga, simplemente se queda con lo primero que le dicen para bien o para mal. Entonces, en ese sentido, hoy por hoy estamos ni siquiera a un clic, sino estamos a un touch con el celular de investigar las virtudes o eventuales desventajas que pueda tener una raza o precauciones que se deba tener. Y adicional a eso, es un deber, es una obligación que la asociación, cualquier ganadero que llame a pedirle información, la asociación se la suministre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, muchas veces cuando a mí me llaman a comprarme hembras o toros, yo le digo a la persona, independientemente de que me compre o no, por favor, cualquier duda o inquietud, llámeme. Yo, como vicepresidente, tengo la obligación de que si usted me hace una pregunta, pues nosotros la resolvamos. Sobre la raza, sobre las características genéticas, sobre las líneas que le están ofreciendo, porque pues en todo lado hay de todo, así como hay muy buenos ganaderos técnicos, conscientes, éticos, pues también hay de todo. Entonces, desde la asociación tenemos una visión objetiva y viendo el registro o las necesidades del ganadero, pues lo podemos asesorar, porque también hay que decirlo, muchas veces nos llaman y dicen, no, veas que estoy buscando charolé, pero necesito un charolé muy lechero porque quiero para cruzarlo con mis vacas doble propósito y producir doble propósito. Uno tiene que ser muy sincero. No, señor, esta no es la raza. Si usted quiere producir carne en cantidad o calidad, perfecto, esta es su raza. Pero si usted lo que quiere es un programa para un doble propósito, hay razas que le pueden dar mejores resultados. Entonces, ese también es un criterio. E investigar, por ejemplo, también la lectura de un catálogo, ¿sí? Porque si bien, o por ejemplo lo que decía Sergio de los carcinomas, a la raza charolé los detractores le tiran muy duro por dos cosas. La facilidad de nacimiento, que dicen que es que nacen exageradamente grandes. Esa es una política de mejoramiento genético tanto en Francia como en Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo, y una exigencia aquí en Colombia desde el departamento técnico de la asociación para traer toros muy sobresalientes en facilidad de nacimiento, tanto para puro como y sobre todo para cruce. Y adicional a eso, la gente dice que el charolé es despigmentado, que sufre de cáncer de tercer, que tiene una predisposición al cáncer del tercer párpado o carcinomas en la piel, y eso hay que decirlo, es una falacia, porque no hay una predisposición. La raza, primero, no es despigmentada, ya tiene un pigmento que va del rosado oscuro al naranja. Y yo siempre invito a la gente que es curiosa, cuando vaya a una feria y tenga la posibilidad de ver un charolé, véale la mucosa en el morro, en los ojos, en el pabellón interno de las orejas, en la vulva, y se darán cuenta, o inclusive a contrapelo, podrán ver un tono que es de rosado oscuro a naranja, inclusive con el tiempo, hay que decirlo, se van bronceando y se van volviendo más pecosas. Y que comparen con razas que son de parches. Entonces, esas razas que son de parches entre blanco y otro color, donde no tienen el parche de color, es una tonalidad completamente rosada, muy clara. Ahí, tal vez, se podría decir que hay un despigmento, pero en el charolé no. Adicional a eso, que hay una predisposición, no la hay. Si la hubiera, esta raza se hubiera extinguido hace muchísimo tiempo. Porque si fuera una enfermedad de predisposición, los animales por selección natural se hubieran extinguido por esa enfermedad. ¿Que ha habido casos de cáncer de tercer párpado en la raza? Sí, los he visto. En la Paila Valle, en vacas de 14 años. Pero desafortunadamente también lo he visto en vacas Brahman Cebú con pigmento completamente negro. Ok, que la persona le da supremamente temor y cree que somos mentirosos. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿usted con qué lo va a cruzar? Con Cebú. Perfecto, se acabó la discusión, porque en el cruce del charolé con el Cebú, el animal va a salir con el pigmento negro,
y va a quedar con el color blanco, que es una de las grandes características que tiene el charolé en cuanto a la adaptación. Y yo le digo a la gente, salga usted a las 12 del día, en La Dorada Caldas, en Cimitarra Santander, en Yopal Casanare, en Arauca, en Meta, en cualquier clima caliente, o inclusive aquí en Bogotá, hoy por hoy con este sol, salga con una pijama blanca, o salga con una pijama negra, a ver con cuál se va a sentir más fresco. E inclusive, hay investigaciones en ese sentido, que demuestran que los animales de capa de color negro u oscuro tienen... disminuyen la ingesta en un 32% por el calor, ¿sí? Porque no tienen la capacidad de disipar el calor por su color negro y que atrae mucho el sol, versus el ganado de color blanco, que solo disminuye en un 11%. Estamos hablando de un 32% a un 11% de disminución de consumo por estrés calórico. Entonces, es decir, mientras una vaca negra u oscura está debajo del sol termorregulando, la vaca de color claro está consumiendo alimento para poder producir carne o leche y preñarse. Entonces eso también hay que decirlo, y es que por el contrario de lo que dice la gente, que es despigmentada porque es blanca, no, por el contrario, no es despigmentada y es un atributo de producción mucho mejor. Y si vamos a la parte cultural o de idiosincrasia, pues todavía mejor, porque aquí la gente en los llanos dice, ha sido el gran éxito del charolé. A la gente le gusta culturalmente el ganado de color blanco. Y con el charolé, entonces saca el color blanco del cebú, con el pigmento negro del cebú, pero con todos los atributos de producción y de reproducción y de habilidad materna del charolé. A leer algunas de las preguntas que nos han realizado en el transcurso del conversatorio. Acá nos pregunta Rubén Camargo, ¿cómo manejar la susceptibilidad al ataque al hemoparásito en el trópico? Doctor Daniel. Bueno, como cualquier raza europea, puede haber ciertas complicaciones, pero pues todo es manejo, es decir, desde tratamientos preventivos, desde que se aplican de manera externa o inclusive ya inyectados, pues los animales se desempeñan muy bien. Por ejemplo, yo estoy en una región Pacho. Pacho es supremamente complicado en el sentido en que es ni frío ni calor, no hay ni chicha ni limonada, tenemos chinche, pero también tenemos muchísima, pero muchísima garrapata. Y eso ha sido, en términos comerciales, una gran ventaja, porque si aguantan la garrapata de Pacho, afortunadamente, cuando los clientes míos compran, que para donde yo más vendo es para el trópico bajo, pues el animal ya va inmunizado, ¿sí? Desde luego, obviamente tiene que haber un manejo racional, no para que el animal ya de blanco parezca negro de la cantidad de la garrapata, porque eso ya puede llevar a otras complicaciones, pero entonces sí hay que, igual se lo recomiendo a mis clientes. Pueden utilizar tratamientos preventivos, ¿sí? Hay productos comerciales que se utilizan para cuando ya se presentan, por ejemplo, enfermedades por hemoparásitos, que también pueden utilizar antes, ¿sí? Eso por un lado. Y segundo, ya pedirle al administrador o al mayordomo o al ganadero que esté muy pendiente del comportamiento de los animales, que ellos van expresando cómo está su estado físico y anémico, y entonces ya poder hacer un tratamiento mucho más oportuno que ya cuando el animal pues está completamente decaído. Ok, Javier Márquez desde Estados Unidos nos pregunta, ¿cuál es el promedio del peso al nacimiento de la raza? En Colombia está alrededor de los 40 kilogramos en ganado puro para el macho y 38 para la hembra. En el cruce estamos hablando de más o menos 33 kilogramos. Nosotros, como le menciono, somos muy, pero muy exigentes en utilizar toros con facilidad de nacimiento muy destacada. Si vamos a Francia, el promedio al nacer está alrededor de 45 kilogramos entre machos y hembras. Pero lo que pasa es que en Francia, por ejemplo, hay líneas que, como les mencioné, hay una que está enfocado hacia el cruce netamente terminal, ¿sí? Donde los evalúan en facilidad de nacimiento,
finura de hueso, conformación de la cana y rendimiento en canal. Sacando esa, que se evalúa sobre todo sobre cruces lecheros, nos quedan dos en Francia. La línea funcional, de habilidad materna, de características funcionales, de talla controlada, finura de hueso o hueso moderado, de muy buenos aplomos, y ya hay una línea de show, que culturalmente, desde hace muchísimo tiempo, gente estaba dedicada a la cría de toros de show o toros o líneas raciadores. Y ya estamos hablando de toros de casi 2 toneladas y vacas de más de la tonelada. En esas líneas, el peso al nacer es mucho más elevado. Esas líneas en Colombia, desde la asociación, están prohibidas. Es decir, que si alguien, primero, quienes importan el semen saben que nosotros no las avalamos. Y que si alguien le da por traerlo, nosotros no lo vamos a registrar. Porque eso después va a tener problemas, no solo en el puro, sino en el cruce, y la gente se va a privar de utilizar la raza. Entonces, hoy por hoy, como le menciono, en la raza pura estamos alrededor de los 40 kilogramos, 38 en la hembra, dependiendo también mucho del toro, y en el cruce alrededor de los 33 kilogramos. Yo creo que también ahí, para agregar un poco a lo que hablaba el doctor Daniel, además de las restricciones que tenemos en la asociación, creo que todos los criadores, todos los propietarios de la raza han sido bastante cuidadosos en ese tema y han sido muy precavidos en cuanto al tema del peso al nacimiento, ya que si en algún caso, he conocido 2 o 3 casos en estos años donde el peso al nacimiento, digamos que ha superado un poco el umbral del cual está permitido, los mismos productores dicen: ese animal no está bien para ser reproductor, ese animal hay que tener cuidado, hay que llevarlo ahí con el ojo encima para evitar eso mismo, para evitar esas mismas complicaciones y evitar el problema también a ganaderos de otros lados, porque fácilmente ellos pueden vender su animal y venderlo como reproductor para una vacada blanca Brahman y provocar problemas de pesos al nacimiento muy altos. Entonces, no solamente como tema en la asociación, sino también de los mismos productores, ha sido un tema que se ha venido manejando muy bien. Doctor Sergio, acá nos pregunta Luis Enrique Barbella, nos pregunta: ¿hay disponibilidad de embriones Charbrai en Colombia? Bueno, pues ahí sí, yo creo que el responsable directo para responder esa pregunta debe ser el doctor Daniel. Nosotros como asociación manejamos pajillas, hacemos el trabajo de coordinar la venta de embriones, de coordinar la venta de animales en pie. Es decir, nosotros nos contactan y nos dicen: necesitamos un toro, un animal para la región de Santander. Entonces, lo primero que nosotros os preguntamos es: ¿para qué parte de Santander? ¿Qué clima manejan? ¿Cómo está, digamos que, la topografía para estos animales, para estas ganaderías? Y de acuerdo a eso, nosotros le recomendamos el criador o la persona más adecuada que se ajuste a las necesidades de lo que ellos están buscando. Entonces, si hay embriones de Charbrai, yo creo que muy pronto ya van a ver, ya se está creando una muy buena base genética Charbrai con toros mexicanos. Hay un toro mexicano bastante bueno de la línea Charbrai, que es Silver Bull. Entonces, pues bueno, hemos tratado de trabajar al máximo para conseguir los resultados más parecidos a este toro Silver Bull. Entonces, pues el doctor Daniel, como creador de la raza Charbrai, tiene la palabra ahí para responder esa pregunta en cuanto a venta de embriones. Gracias, Silvio. Sí, aquí en Colombia tenemos criadores de Charbrai, no muchos, pero los tenemos. Tenemos en Casanare, tenemos en el Meta, tenemos en Cundinamarca, tenemos en Caldas y tenemos en el Valle. De manera que, si bien la oferta es limitada, la demanda sí es muy alta, sí puede encontrar embriones. Tenemos embriones en Colombia, tanto de origen mexicano como embriones de Charbrai 100% colombiano, mediante los procesos que les mencionó Sergio. Entonces, las personas que estén interesadas, como lo dijo Sergio, se pueden acercar a la asociación y, de acuerdo a su ubicación o sus intereses particulares, pues ya la asociación les suministra los contactos de las personas
que estén en este momento ofreciendo la genética. Como les mencioné, en este momento tenemos criadores en Casanare, en Meta, en Cundinamarca, en Caldas, en el Valle del Cauca, que pueden ofrecer tanto genética nacional como importada. Alexander nos pregunta, ¿se podría criar de manera estabulada sin necesidad de llevarlos a campo? No nos especifica la raza, pero podemos hablar de la charola. Las instalaciones y la alimentación para hacer una, vamos a decir, un feedlot, pues esta raza le va a responder de manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque si se desempeña muy bien bajo pastos de baja calidad y en pastoreo, bajo estabulación todavía mejor. Lo que les digo, los desempeños de ganancia de peso de esta raza son impresionantes. Cuando no hay calidad y cuando hay calidad todavía mucho mayor. Entonces, para poner un ejemplo, el cruce más común para los feedlots, es decir, para las cebas intensivas en 100% confinamiento en Estados Unidos, es el de charolais por Angus, y el segundo más común es el de charolais por Hereford, porque tienen esa capacidad y esa eficiencia alimentaria de lo que usted le dé, convertirlo en carne. Entonces sí, si tienen las instalaciones y la comida, hágale bien pueda, que le va a ir muy bien. Desde Paraguay nos preguntan, ¿en cruces de razas cárnicas aumentaría el marmoreo en las F1? Del cruce. Si vamos a hablar de una raza que no tenga tanto marmoreo como es el Cebú, ¿sí? Que hay líneas que las hay, pero que en su estándar no lo hay, sí va a aumentar el marmoreo. Y en puro también, ¿sí? Por ejemplo, ya cuando hablamos en cruces con Hereford o Angus, que se destacan bajo ese marmoreo, pues lo va a conservar. Acá nos preguntan, ¿existe la posibilidad de realizar transferencia de embriones utilizando como base ganado Jersey? Doctor Daniel. Sugeriría, porque si bien estamos trabajando en facilidad de nacimiento, pues ya la raza Jersey para nadie es un secreto, que es una raza de un tamaño medio-bajo, ¿sí? Y si bien la raza Jersey en cruce tiene la capacidad de ajustar el peso de la cría para que la vaca no tenga problemas al nacer, es una de sus características, ya para utilizarlas como receptoras, no, eso sí sería un desastre. Ahí podría irle mucho mejor con un Normando, con un Holstein, con Simmental o con un pardo suizo como receptoras, que con el base Jersey. Ok, vamos a buscar acá más preguntas. Acá nos están preguntando acerca de la normalidad que existe con los partos distósicos. Aunque ya eso lo hablamos bastante, no sé si tienen alguna otra cosita para referenciar sobre ese tema. Yo no voy a aparte de lo que dije, yo creo que se haga una selección adecuada, desde que el ganadero sea consciente y desde que se tomen las medidas preventivas para esto, es un tema que se puede evitar al 100%. O sea, no es un mito aceptable en este momento. Bueno, quizás un 100%. Todas las vacas y todos los animales en algún punto pueden sufrir, ¿no? Pero igual digamos que si se puede disminuir ese porcentaje tan elevado que nos ponen por ahí no tanto el peso del nacimiento del ternero, sino que el animal venga mal acomodado o ya vengan dos, pero eso pasa en esta raza y en cualquier. Bueno, ahí estoy leyendo varias de las preguntas que nos hicieron en Facebook, pero son preguntas que ya hemos respondido, como los pesos al destete, las ganancias de peso. Acá les mandan muchos saludos de Guatemala, pues le mandan saludos de Popayán, Estados Unidos, Caquetá, Paraguay, Honduras. Bueno, en fin, se conectaron varias personas de muchos lados y los están mandando saludos. Pero no quisiera como volver a repetir esas preguntas para ponerlos a ustedes a que vuelvan a decir
invitar a esas personas a las que nos están haciendo ese tipo de preguntas, pues que los videos van a quedar grabados, este en vivo va a quedar grabado en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube para que lo puedan consultar en cualquier momento en el que lo deseen. Ahí están resueltas varias de las preguntas que no he tomado para pasárselas a nuestros invitados para, digamos que para no repetir otra vez esos procedimientos. Darle las gracias a nuestros invitados por compartir con nosotros este rato tan ameno conversando de la raza Charbray, de la raza Charolais. No sé si nuestros invitados tienen alguna otra apreciación para realizar. Sergio. No, yo creo que darle las gracias a usted, doctor Kevin, por la invitación, por el espacio que nos ha brindado acá dentro de AgroCharlas, que se está consolidando como un espacio muy bueno para nosotros los profesionales del sector agropecuario, para los profesionales que venimos trabajando en ciertos tipos de producción, ya sea ganadera, ya sea de cerdos, ya sea de aves. Entonces, nada, yo creo que darle las gracias por la invitación y pues nada, invitar a la gente que nos conozca, que se acerque a la asociación, que nos siga por redes sociales, arroba @asocharolecolombia. Perdone que lo interrumpa, sí, perfecto. Vamos a poner en estos momentos los contactos para que invitar a las personas que nos están viendo para que sigan a nuestros invitados, a la asociación. En estos momentos en pantalla aparece la información pertinente. Doctor Sergio, puede continuar, qué pena haberlo interrumpido. Perfecto, no, perfecto, muchas gracias. Yo creo que es muy importante ahí el contacto, el teléfono, el correo o nuestra página. Digamos que estamos en redes sociales todo el tiempo publicando imágenes de ganaderías colombianas o de fotos de extranjeros que son fotos que demuestran muy bien las cualidades de nuestra raza. Entonces, invitarlos a conocer más la raza Charolais, invitarlos a que nos acompañen en este proceso de crecimiento, en este proceso del buen nombre de la raza en el país y que hagan parte de todo este proyecto, ¿no? Yo creo que es muy importante para todos los ganaderos crear nuevas posibilidades, crear nuevas expectativas en cuanto al mejoramiento de su empresa ganadera y pues qué mejor que con la raza Charolais. Doctor Daniel, muchas gracias, Sergio, bueno, por esas palabras. Doctor Daniel. Agradecerles a ustedes por el espacio para hablar sobre la raza y para hacer un breve resumen ejecutivo. Primero, no nos estamos inventando nada. La raza Charolais es una de las razas más importantes para la producción de carne en el mundo. Ya hablamos de casos específicos de liderazgo en ganancias de pesos al destete, al año y al sacrificio en Francia, en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, en Australia. Vemos en los diferentes modelos de cruzamientos, tanto con ganado de carne o doble propósito, las ventajas que se puede obtener y aquí en Colombia sobre nuestro ganado cebuino, sobre las razas criollas o inclusive sobre las razas de otros propósitos, si lo que quiere buscar es carne en cantidad, sin lugar a dudas esta es una muy buena alternativa, pero que no descuidamos ni las características funcionales, ni de fertilidad, ni de habilidad materna. Y que tenemos dos muy buenas alternativas adicionales a la raza pura milenaria, con todas sus características y bondades, tanto genéticas como fenotípicas, se suman la Charbray y la Charolais. Charbray, 5 octavos Charolais, 3 octavos Brahman, y Canchim, 5 octavos Charolais, 3 octavos Nelore. Para esas regiones donde de pronto el ganadero no tiene el manejo para darle a un animal puro, pues se unen estas alternativas que ya tienen un nivel de rusticidad muy elevado, que tienen también historia, que tienen resultados. Vamos a hablar del Charbray en México y en Australia, y ahora aquí en Colombia, y en Canchim, en Brasil, desde los años 70, y siendo una de las razas más importantes también, con grandes resultados en investigaciones para la producción de carne versus otras razas. Pues entonces, sin lugar a dudas, quien esté pensando en cruzar, y ojalá lo esté pensando en cruzar, porque con esto o con cualquiera, el cruzamiento siempre es una muy buena alternativa. Si lo que quiere es carne, pues aquí tiene una gran, gran alternativa, y con el respaldo de una asociación, le tiene no solo el deber, sino la obligación de acompañarlos y asesorarlos en ese proceso. Invitar a las personas que están interesadas en profundizar un poco más sobre este tema, visitar
la página web de la asociación y la cuenta de Instagram. Constantemente están publicando información de interés, cuáles son los requisitos y eso. Me imagino que se encuentra, doctor Sergio, en la página web de la asociación se encuentran los requisitos. Sí, la página web es www.asocharole-charbrai.com. Como lo están viendo allí, le falta el guión charbrai.com. Ok, bueno, gracias por la corrección. Entonces, bueno, darle las gracias nuevamente por estar acá con nosotros, por compartir con nuestros seguidores toda la experiencia, invitar a nuestros seguidores a que sigan sus cuentas sociales y visitar su página web para ampliar información, para leer, y sobre todo aparecen los datos de contacto de la asociación para que se pongan al día o cualquier inquietud que ya quieran profundizar, pues utilicen en la vía de correo electrónico. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, estaremos en contacto, invitarlos en la descripción, aparecen digamos que una suscripción por correo para que estén atentos a nuestros próximos agrocharlas. Entonces, nos estamos viendo, hasta la próxima. Hasta luego. Quienes nos acompañaron, saludos.